Bueno, buenos días a todos. Estamos dando comienzo a este encuentro, que es el encuentro final del seminario de Hablemos de Primera Infancia en Clave de Derechos. Llegó el día, llegó el 7 de octubre, se va sumando gente. Estamos transmitiendo por Facebook, por el grupo cerrado del seminario, que de toda la gente que ya viene transitando este seminario, y también estamos transmitiendo por Zoom. Hoy tenemos una participación especial. Bueno, llegó el 7 de octubre, Paulina, y estamos acá con el cierre de este seminario que empezamos ya hace unos meses. Transitamos por varios temas y hoy nos toca hacer este cierre de este seminario que nos han acompañado más de 1.500 personas y hoy se suman muchas más. Si querés, mientras vamos esperando que se sume toda la gente y que nos vayan acompañando, podemos ir contando el tema de la certificación y el tema de los formularios. ¿Querés contar cómo se va dando el cierre de cada encuentro y qué formularios tenemos? Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Sí, Celia, así es. Cada encuentro, que este es el octavo, cada encuentro posterior a la charla se subió al grupo de Facebook un cuestionario. Esos cuestionarios están todos colgados en el grupo, pero se han ido cerrando después de cuando llegaba el nuevo encuentro. Ahora, después de esta conferencia, vamos a habilitar todos los cuestionarios, hasta el día lunes inclusive, para que todos puedan responder y completar el cuestionario que si les ha quedado alguno pendiente. Es necesario tener completos todos los cuestionarios para quienes quieran la certificación del ciclo, que la certificación es de la Universidad Católica. La Facultad de Educación, quien nos acompañó en este ciclo, junto también con la Universidad Provincial de Córdoba. Así que bueno, van a estar disponibles los cuestionarios, todos abiertos hasta el lunes, para que puedan completarlos quien adeude alguno y quiera tener la certificación. Genial. Entonces hay varios días para completarlos y poder certificar. Queremos agradecer en este último encuentro a la Universidad Nacional, a la Universidad Provincial y a la Universidad Católica, a las Facultades de Ciencias de la Educación que nos vienen acompañando en todo este seminario. Y queremos también contarles que esto tiene certificado de la Universidad Católica. Entonces, a partir de ahora, como dijo Paulina, después que se entreguen todos los formularios, vamos a poder comenzar con el proceso de certificación. Como saben, esto es un proceso que se recaban algunos datos, así que llevará algún tiempo, pero les vamos a ir entregando cada certificado como siempre lo hacemos de la mano de la universidad. Por otra parte, me gustaría agregar que después, una vez terminado el ciclo, el grupo este de Facebook de Primera Infancia va a seguir activo, donde iremos haciendo publicaciones de algunos videos, alguna información, bibliografía que nos han ido sugiriendo los diferentes disertantes. Vamos a poder seguir comunicándonos y ofreciendo todo lo que tengamos para sumar a un mejor trabajo, a poder seguir formándonos y capacitándonos en primera infancia. Así que el grupo este va a continuar activo una vez terminado el ciclo. Bueno, muchas gracias. Ya vemos que hay varios conectados, así que vamos a dar el inicio formal al encuentro. Los voy a dejar de la mano de nuestra defensora, la doctora Amelia López, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, quien va a dar inicio a este encuentro y el inicio ya forma. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este último encuentro, un encuentro abierto, un encuentro adicional que hemos hecho cerrando nuestro ciclo de seminarios sobre primera infancia. La Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo estatal
autónomo, de garantía y control. Trabajamos para generar accesibilidad de todos los chicos y las chicas a sus derechos. Y para ello acompañamos las familias, acompañamos los docentes, las comunidades y sobre todo escuchamos la palabra de los chicos y ponemos en valor la palabra de los chicos. Pero además desarrollamos actividades de promoción de derechos y monitorizamos políticas públicas. En esto de monitorear políticas públicas, venimos trabajando con muchísimas organizaciones. Trabajamos con las universidades, con organizaciones de la sociedad civil y también venimos desarrollando con todos los ministerios y organismos que trabajan por los derechos de los chicos. En esta tarea es que desarrollamos este año este ciclo de conferencias que de alguna manera dio continuidad a la diplomatura que desarrollamos el año pasado. Primera infancia para nosotros tiene un foco especialísimo y por eso en este ciclo hemos pensado sobre los primeros 1000 días fundantes, hemos transitado temas como el juego, la educación sexual, la violencia y el abuso, la detección temprana de discapacidades. Hemos tenido profesionales relevantes en todos los campos. Nos ha acompañado Javier Quesada, el oficial de primera infancia de UNICEF Argentina, planteándonos los desafíos que tenemos en nuestro país con la primera infancia. Y en el anterior y último, hemos desplegado los programas y proyectos que existen tanto a nivel provincial, nacional, como internacional, y las redes posibles de desarrollar para sostener las problemáticas de la primera infancia. Hemos abierto hace 15 días nuestra red Córdoba Primera Infancia, una red que le hemos venido preparando a lo largo de 4 años a través de una mesa trabajando sobre este tema. Pero hoy hemos querido tener un invitado especial, alguien que nos ha ayudado a comprender, a reflexionar, a pensarnos a nosotros mismos y a pensar el cuidado de la infancia y la adolescencia. Me estoy refiriendo a Francesco Tonucci. Francesco Tonucci, un pensador, un pedagogo, que no necesita presentación. Pero quiero decirles que a este último evento tiene 2 características particulares. Por un lado, lo estamos desarrollando gracias a la intervención de Fundación Arcor, y por eso me van a acompañar Santos Lío, que es el gerente de inversión social de Arcor, y Javier Rodríguez, quien oficiará de moderador de este evento, recogerá los comentarios y las preguntas, seleccionará y será quien se las traslade a Francesco para que Francesco pueda ayudarnos a reflexionar más todavía. Fundación Arcor ha trabajado con nosotros acercándonos no solo la persona en esta oportunidad de Francesco, sino en otras oportunidades y con otros programas y proyectos. Y además quiero decirles que este evento particular tiene una proyección en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, porque es un evento preparatorio de nuestro 9º Congreso Mundial de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Todos ustedes saben que lo íbamos a desarrollar en el mes de noviembre y que por la pandemia hemos debido trasladarlo del 3 al 6 de noviembre del 2021. Este evento es un evento preparatorio porque queremos que la comunidad internacional ponga en agenda a la niñez y la adolescencia, porque el mundo que viene es un mundo distinto, ni mejor ni peor, diferente. Y queremos que alguien como Francesco Tonucci, que ha acompañado el pensamiento cultural, que nos ha ayudado a reflexionar y a cambiar nuestros parámetros sobre la niñez y la adolescencia, nos ayude también a poder mirar cómo vamos a lograr una mayor participación, un mayor protagonismo de los chicos en el presente y en el mundo que viene, porque el futuro ya está acá. Entonces, a esto tenemos que poder abordar. Le agradezco a Javier y a Santos que me están acompañando,
A Javier lo van a escuchar hacia el final, haciéndole las preguntas a Francesco. Francesco, muchísimas gracias, pero no solamente por tu presencia hoy para este evento, sino por todo lo que nos has enseñado y nos has ayudado a reflexionar en torno a la niñez y la adolescencia. Creemos que la palabra de niños y niñas es el gran valor agregado que nos ha dado la convención para comprender lo que significa el interés superior. Así que ahora solo escucharte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Gracias a la Fundación Arcor. Y gracias a la Universidad Católica. Permitéis que sea un saludo especial, ya que es mi universidad de hace 2 años. Y bueno, el tema que el título de esta intervención sería los niños y las niñas protagonistas, y esto será el tema que voy a desarrollar, pero me gusta poner como un subtítulo que puede ser ¿cuántos son grandes los niños pequeños? Yo creo que intentaremos dar una respuesta a esta pregunta, porque de esta respuesta depende mucho qué tipo de educación vamos a escoger para ellos y ellas. Y quiero empezar con una metáfora, que es un hecho concreto. Cuando una niña o un niño tienen pocos meses, es costumbre de las familias ponerlos en un corralito. El corralito, los padres lo quieren mucho. Yo también, cuando tenía hijos pequeños, tenía corralito. Estas reflexiones llegaron después, y por lo cual no es una crítica, bueno, yo por primero. ¿Y por qué le gusta mucho a los padres? Porque en el corralito los niños o las niñas se quedan tranquilos, seguros, con todos sus juguetes alrededor, no pueden correr riesgos, no le pasa nada, y no tienen que esforzarse para buscar algo porque lo tienen todo alrededor, a la altura o a la distancia de sus manos. Este es el problema, que no tienen que hacer nada. El corralito es una manera para que los niños tengan todo alrededor, no tienen que esforzarse, no tienen que arriesgar. Es que el esfuerzo, el buscar, el arriesgar son los elementos fundamentales del desarrollo. Por lo cual, en alguna manera, el corralito es una metáfora de una idea de niño incapaz. Un niño pequeño, un niño incapaz, inseguro, que tiene que ser cuidado, controlado, defenso. ¿Y cuál es una alternativa posible? Muy simple, muy barata, más barata que el corralito mismo. Una manta. Una vieja manta donde dejar un niño o una niña. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el corralito y la manta? Es que de la manta se puede salir. Cuando el niño empieza a moverse, a deslizarse, o un poco después a gatear, puede salir, ir detrás de un rincón, mirar, no ver más su mamá o su papá, sentirse perdido, gritar, desesperado, pero ya ha vivido una aventura. Así como puede acercarse a algo, llegar a recuperar un objeto que ve de lejos, acercarlo, tocarlo, llevárselo. Puede gatear hasta las piernas de su papá o su mamá que están cocinando, a lo mejor, y participar un poco a la vida familiar. Bueno, yo quiero poner este ejemplo como, repito, una metáfora
de dos maneras distintas de considerar la infancia. Por un lado, y para analizarla un poco, aprovecho siempre, muchas veces me habéis a lo mejor ya visto esta curva que estoy llevando, como veis, estoy aprovechando a lo máximo de la tecnología más avanzada con esta pizarra electrónica y con estos rotuladores. Bueno, esta primera curva la acerco un poco. Bueno, dice muchas cosas. Dice lo del coralito. Como se ve, estas son las líneas del desarrollo y la línea de las edades. El punto cero, el nacimiento, aquí estamos alrededor de 6-8 años. ¿Qué dice esta curva? Dice que los niños cuando nacen, como decía antes, son pequeños. Donde pequeños significa muchas cosas, son inmaturos, incapaces, vacíos, tienen que aprender todo y no pueden defenderse solos, tenemos que cuidarlos, defenderlos, protegerlos, todo esto. Y como se ve, esta curva sigue baja por bastante tiempo, que son todos los años de la educación infantil. Y después sube. Hay un momento que sube y la subida es rápida. Una vez este tiempo de 6-8 años se llamaba la edad de la razón, porque se consideraba que esto era la primavera de la vida, el momento de máxima explotación, de máximo desarrollo. Allí se colocan los aprendizajes importantes, por como la lectura y escritura, matemática y tal. Y por lo cual es una curva en la cual las cosas importantes van a llegar después. Esto es un poco su filosofía. Hay que prepararse para lo que va a venir. Hay que defenderse para llegar en las condiciones mejores para ser a lo máximo de las posibilidades cuando será la hora. Y claro que cada nivel de esta curva, cada nivel educativo, prepara el próximo. Con lo cual, la escuela infantil prepara la primaria, la secundaria. Porque, repito, las cosas importantes van a venir. Y claro que las personas que trabajan en un nivel más bajo valen menos. Estoy reflexionando sobre la situación italiana. Un docente, un maestro, que casi siempre son maestras de infantil, trabaja más horas de una maestra de primaria y cobra menos. Así igual ocurre entre primaria y secundaria, y entre secundaria y superior, y ni hablar de la universidad, donde el número de horas de trabajo con la clase se reduce muchísimo y el sueldo es más alto. Bueno, hay un pequeño problema, que esta curva es falsa. Nos explicaron nuestros maestros del siglo pasado, Freud, Piaget, Vygotsky, Brunner, y lo comprueban hoy las investigaciones de neurociencias, que en la vida nunca se ha tenido una etapa tan valiosa, tan importante, tan de fuerte trabajo como la primera. Exactamente el contrario de lo que dice esta. Por lo cual, si tengo que avisar, son representaciones ingenuas, no son representaciones científicas, no pretenden, es solo para dar una idea. Y para dar una idea más correcta de cómo se podía dibujar una curva que corresponde más a la realidad,
las tecnologías son complicadas. Diría que es esta curva que dibujé en rojo. Hay diferencias importantes. Como se ve, la curva es totalmente distinta. Empieza antes de nacer, porque antes de nacer empieza la actividad cerebral de los niños. Y sube rápido al empezar. Nunca hay una actividad cerebral tan intensa como en los primeros 6 años, dicen los neurocientíficos. La actividad neuronal después baja y nunca volverá a ser tan intensa a lo largo de toda la vida. Brunner decía que cuando un niño entra por la primera vez en una escuela, entendiendo una primaria, casi el 80% de sus capacidades ya ha desarrollado. Por lo cual, si hablamos de escuela infantil, estamos hablando de la etapa más importante de la vida. Es la escuela más importante. Debería tener la consideración más alta, el reconocimiento social y económico más alto. Y para esta etapa se deberían buscar y seleccionar los mejores. Por razones misteriosas, yo creo que hoy en día los mejores maestros, las mejores maestras las tenemos en infantil. Por razones misteriosas, porque no depende de una formación especial. No sé si es un nivel donde la vocación es más fuerte, pero por la experiencia que tengo de todos los encuentros que he tenido en mi vida con maestros de distintos niveles, los más sensibles, los más vivos, son exactamente los maestros de infantil. Y no lo digo porque estoy hablando a esta categoría, lo diría en cualquier caso. Bueno, y así como la primera curva prevé una escuela para niños pequeños, para niños incapaces. Es la escuela sentada, donde los niños pasan mucho tiempo sentados en su pupitre, en su mesita, haciendo actividades aburridas, coloreando imágenes de imprenta o dibujadas por la maestra o por el maestro, donde hacen cosas de repetir, trabajitos, pinzas de ropa pegadas para hacer, bueno, creo que todo el mundo sabe más o menos, o porque lo experimentó como docente, o porque lo experimentó como padre y madre, o porque se acuerda de haberlo hecho cuando era niño o niña en su escuela. Es una escuela que se preocupa que cuando los niños terminan sus periodos de escuela, las 6-8 horas de escuela, puedan consignarse a los padres así como eran cuando los llevaron por la mañana. No ha ocurrido nada. Es un tesoro escondido para que no se compromete, para que no se arruine, no se gaste. Es conservado. Creo que nos acordamos de una parábola del Evangelio que habla de este tema del tesoro escondido. Bueno, el niño es como un tesoro escondido. Lo devolvemos así como lo hemos recibido. Y claro que esta es una escuela pobre. Una escuela pobre para niños pobres, pero no pobres a nivel económico, pobres o considerados pobres, pero considerando una hipótesis equivocada. El niño, al contrario, es muy rico. Lo más importante ya ocurrió. En cualquier momento encontramos un niño o una niña
tenemos que pensar que lo más importante para él o ella ya ocurrió. Y quiero hacer un ejemplo para reforzar esta idea. Un ejemplo que ocurre justo al empezar de la curva. El niño o la niña recién nacidos tienen un arma, una solución para todos sus problemas. Y es un arma que la tienen una dotación de naturaleza. Si necesitas algo, llora. Esto le dice su naturaleza. Llora por cualquier cosa. Para si tiene dolor, si tiene hambre, si está sucio, llora. Su instinto le dice, llora y llama, porque si no, pasa algo de grave. Hasta puede morir. Si necesitas algo, llama, llora, porque esta es la forma natural de llamar por un niño. Por lo cual, así empieza la relación entre madre e hijo, especialmente madre, porque cuando es posible sería muy importante que fuera así, que sea con el niño y el pecho de su mamá. Y en esta relación de llamada y respuesta, yo siempre me recomiendo de no adelantar la llamada del niño. Porque dentro de poco, entre la madre y su hijo, se crea un pacto, que es un horario. La mamá sabe a qué hora la va a llamar, dentro de cuánto la va a llamar. Y por lo cual se prepara, lo espera, y el niño puntual, más o menos, llama y la mamá llega con la comida, que repito, en el caso mejor que puede ocurrir es su pecho. Bueno, repito, dentro de pocas semanas este horario se ha pactado entre los dos y la mamá, un día, han pasado algunas semanas, la mamá no estaba haciendo cosas y no se acuerda. Mira el reloj y nota que ya pasó la hora. Y piensa, no se preocupa, pero piensa, el tontito se ha dormido. No se da cuenta que tiene hambre, porque muchas veces nosotros pensamos esto de los niños. Y por lo cual abre la puerta, se asoma y con sorpresa nota que el niño no está durmiendo. Está mirando y está esperando. Bueno, a mí me gustaría que esto lo conocieran todos los jóvenes padres. Yo me di cuenta después, no pudo aprovechar y gozar de este milagro, porque se trata de un milagro. Porque en este día, este niño o esta niña han arriesgado de morir, confiando en su mamá. Ahorraron de llorar, porque tenían la seguridad que su mamá iba a llegar igualmente. Ahorrar algo es muy importante en el desarrollo de la vida. El criterio económico es siempre muy fuerte. Si podemos ahorrarlo, lo ahorramos. Pero claro, el riesgo es muy alto. Yo no llamo, y si mamá no llega... Por esto digo que es un gran milagro, porque en este momento este niño ha entrado en el tiempo. Es una revolución. Esto cambia su vida. Aprender a esperar es un paso fundamental. Vosotros sabéis que hay formas de discapacidad, formas graves de autismo, en las cuales, por ejemplo, nunca los niños o chicos o adolescentes nunca llegan a entrar en el tiempo. Nunca llegan a conquistar la espera. Esto para decir cuánto fuerte es este desarrollo. Otro pequeño ejemplo.
que es un ejemplo muy importante para mí, porque fue cuando yo pienso a mi relación con la infancia, pienso siempre a esta experiencia. Una experiencia que es muy interesante notar, que se repitió varias veces y recién. El año pasado yo estaba en Costa Rica, y en Costa Rica me encontré con un grupo de niños de una escuela infantil. Y Mariano, tenía 3 años, hablando conmigo, me dice: mi gato ha morido. Mi gato ha morido. La víspera de Navidad del mismo año, Simone, otro niño de 3 años, sobrino de mi nietita, abriendo el paquete de su regalo de Navidad, dice con orgullo: lo he aprito. Y esto me recuerda mucho mi descubrimiento, cuando escuché por la primera vez mi hijo mayor de 3 años decir: papá, he descubrido. Son errores fundamentales. Y más que errores, son conquistas. Como muchas veces son los errores. Porque para equivocarse es complicado, hay que saber muchas cosas. Para no equivocarse nunca es fácil, es suficiente imitar lo que enseñan los que saben. Pero para equivocarse hay que hacerlo solo, construírselo, inventarse. Y este es un caso, porque descubrir no lo dice nadie, descubrito no lo dice nadie. No puede ser que el niño lo haya escuchado de un adulto y lo imita. Esto fue el gran descubrimiento que yo he hecho con mi hijo cuando escuché este error. Superada la delusión del padre que escucha a un niño que le parece que va detrás en lugar que avanzar y sigue equivocándose, intentando darme cuenta de lo que había pasado, he tenido que reconocer que mi hijo había construido solo esta forma verbal. ¿Y cómo es posible? ¿Y qué tenía que saber para construirla? Tenía que saber que los verbos italianos, así como los españoles, tienen 3 conjugaciones: are, ere, ire. Y descubrir es de la tercera. Y el participio pasado correctamente hace descubrito. Correctamente. Lo que no sabía era que era un verbo irregular. Menos mal. Si no, yo no podía hacer este descubrimiento. Para mí fue un cambio total. Porque de este momento me di cuenta que mi hijo no era lo que yo pensaba hasta este momento. Y vosotros que estáis trabajando en esta etapa, en esta edad, tenéis niños ricos a este nivel. Niños que de hace 3 años saben esperar. Niños que a los 3 años saben conjugar los verbos. Por esto tenemos que pensar lo absurdo que será si estos niños, después de otros 3 años, doblando su edad, a los 6 años, entrando en una clase de escuela primaria, le pedirán de llenar páginas de letras. Esta es una humillación. Un niño que conjuga verbos de hace 3 años no puede pedirse de llenar páginas de letras. No es analfabeto. Es un niño competente, un niño que sabe. Merece de ser protagonista de su formación. Y aquí vamos a... Claro, que cada una de estas afirmaciones merecen profundizaciones y detalles. Pero es claro que, así como pensando en la primera curva, hemos podido imaginar una escuela parada, sentada,
limpia, donde no ocurre nada, tenemos que imaginar una escuela al contrario, donde sean posibles muchas cosas, donde sea posible ensuciarse, esconderse, arriesgar algo. Me gustaría que fuera posible irse, pero no es posible. Pero casi, porque si se puede esconder es una forma de irse. Tener la posibilidad de elegir. Tener la posibilidad de manipular materiales naturales como el barro. Yo vi en Reggio Emilia niños de 1 o 2 años manipular el barro, la tierra. Y muy bien. O utilizar colores con pinceles o con manos. Y para hacer cosas grandes, como grandes pinturas, así como pequeñas cosas, casi una cosa muy analítica, muy pequeña. Cambiar, construir monumentos con cajas o crear mundos pequeños dentro de una cajita muy pequeña. Y utilizar útiles como martillo verdadero que, con el cual plantar clavos en una madera sin temor. Los niños no son tontos, porque esta curva roja es verdadera. Claro que es que se enfrentan dos maneras de considerar la educación. En este último caso, la preocupación de la escuela, la preocupación de los que trabajan en la escuela es que el niño cuando vuelve a su casa sea otro niño. Le haya pasado muchas cosas, tenga mucho para contar. Entró en una manera y sale de otra. ¿Por qué? Bueno, porque la escuela asume como su papel lo que dice la ley. No lo que dice Tonucci, no lo que dicen los pedagogos. Dejamos. Tenemos en cuenta de lo que dice la ley. Y la ley más alta que tenemos es muy interesante porque es una ley, un tratado internacional, por lo cual lo tenemos todos. Podemos hacer un trabajo y un debate sobre la educación común a nivel universal, porque todos los países del mundo ratificaron la Convención de los Derechos de la Infancia. Y por lo cual, dentro de esta ley, nosotros podemos compartir experiencias, objetivos, problemas, dificultades. Y quiero referirme especialmente al artículo 29, porque ya si trabajáis en el mundo de la escuela infantil, no estáis cubierto del artículo 28, que habla de la escuela obligatoria y para todos, que sería la educación formal, que normalmente se considera la escuela obligatoria. Pero el artículo 29 es más rico aún, habla de educación, por lo cual involucra en la misma responsabilidad las dos entidades educativas príncipes, que son la familia y la escuela. ¿Y qué dice este artículo? Dice, los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Para mí es una afirmación impresionante. Repite 4 veces su. Esto significa que la escuela, a todos los niveles, nosotros ahora no lo enfocamos en el infantil, pero es que en el infantil casi parece normal, pero tenemos que aplicarlo a todos los niveles. Debería ser un lugar de desarrollo de su capacidad, de sus actitudes, y no de nuestros programas.
El objetivo de la educación no es que los hijos correspondan a los proyectos educativos de los padres o los alumnos correspondan a los niveles educativos previstos de los programas de los maestros. No es esto. La ley no lo dice. Dice el contrario. Y sobre esto hay un pleno acuerdo a nivel teórico. Porque lo que la ley llama las aptitudes, Robinson lo llamaba el elemento, Gardner lo llamaba las inteligencias múltiples, o si queréis, de una forma más poética, muy divertida, Gabriel García Márquez lo llamaba su juguete preferido. Y leo esta parte porque me encanta. Dice Márquez, escribe Márquez: creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con una vocación para danza y el teatro. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Bueno, qué fuerte, qué grande. Bueno, yo hablando mucho con maestros, con docentes, no solo de infantil, donde todo esto es más posible, más probable, no digo que estoy totalmente de acuerdo con dedicarse y hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso. Pero sí que estoy de acuerdo en decir especialmente eso. Porque si cada uno puede hacer lo que le gusta más y especialmente esto, yo creo que es mucho más fácil que va a recuperar también las lagunas. Pero en esto yo creo que la escuela está muy lejos. Es difícil que tanto en la familia que en la escuela somos capaces de reconocer el derecho de nuestros hijos y de nuestros alumnos a desarrollar su juguete preferido. Y creo que es muy, muy fácil la tentación que correspondan a nuestras hipótesis educativas, a nuestros parámetros, a nuestros modelos, a nuestros deseos. Y por lo cual, hoy que se habla mucho de incertidumbre frente a todo lo que estamos viviendo, yo creo que la incertidumbre es una actitud importante, interesante, positiva de la educación. Porque la certeza es lo que pensamos nosotros adultos. Y querer que los hijos correspondan a nuestras certezas. ¿Cuál será el trabajo bueno? ¿Cuál será la hipótesis buena a nivel político? ¿Cuál será la religión que preferimos? Bueno, nuestras elecciones proyectadas en nuestros hijos y hijas. La incertidumbre es una actitud del investigador que va buscando, que no sabe. Me gustaría que los maestros, así como los padres, asumieran esta actitud de no saber. El enseñante no tiene como objetivo enseñar, a pesar de su nombre, sino de ayudar a los alumnos a aprender. Es otra cosa. Entre aprendizajes y enseñanza no hay muchas relaciones. El aprendizaje verdadero se hace solo o juntos. No, no solos, juntos, pero cada uno junto con los demás y con un camino personal.
Otro tema, porque el tiempo va corriendo, es la importancia del juego. La curva roja sube así tanto por fuerza de un motor fundamental que es el juego. Los niños crecen, aprenden así tanto jugando, haciendo cosas que no tienen un objetivo claro. Cuando se juega, no se tiene un objetivo. Se juega para jugar, para divertirse. El motor del juego es el placer. Por esto yo desconfío de la escuela que dice, a mí me gusta hacer una metodología de juego en la escuela. La escuela es otra cosa. La escuela tiene objetivos. Tiene objetivos de aprendizaje, tiene objetivos educativos, es correcto que así fuera. El juego es un tema de niños. Tenemos que respetarlo tanto de tocarlo el menos posible. Y por esto me gusta siempre decir que respecto al juego, la actitud de los adultos debería ser dejar, no acompañar, no vigilar, no controlar, no sugerir, dejar. Dejar salir, dejar tiempo libre, dejar espacios. De manera que los niños puedan mover. Y esto es posible siempre, yo creo que sí. Es posible siempre porque yo empecé con un ejemplo exactamente sobre esto. Cuando hablaba del coralito y hablaba de la manta, estaba pensando en el juego. El coralito son las plazas de juegos que tenemos en nuestras ciudades con el corralito, con las rejas alrededor, cerradas, y donde los niños son cuidados porque siempre van acompañados por un adulto. Y no juegan. Utilizan juegos, pero es otra cosa. ¿Cómo se puede pensar que sea jugar, ir todos los días en el mismo lugar a usar los mismos juegos más o menos por el mismo tiempo? ¿Cómo puede pensarlo un adulto que ha sido niño? Tenemos que reflexionar, pensar algunas veces, cerrar los ojos y acordarnos de nuestra infancia. No era así. Y los niños lo necesitan. Y de la otra parte, la manta. La manta es la ciudad. La manta representa la metáfora del espacio público. El espacio de juego no lo podemos decidir nosotros a priori. Depende de qué juego. Y en todos los espacios se puede jugar. Y cada juego necesita un espacio distinto. Hay juegos que necesitan tierra, otros hierba, otros cemento, otros escaleras, otro escondite, otros... Bueno, los niños juegan en cualquier condición si lo dejamos. Bueno, repito, este es un tema enorme, pero me parece importante. Y la pregunta que me han hecho una vez, estaba dando un curso a personal médico sobre autonomía de los niños. Y al final de mi conferencia, en la cual hablaba de estos temas, de dejar a los niños, que solo dejándolos podían jugar, se acercaron personas como vosotras o vosotros, que trabajaban en escuelas infantiles, pidiéndome, pero nosotros, ¿cómo podemos? Trabajamos en la guardería, en, no sé cómo lo llamáis, en Italia se llama el nido, de 0 a 3 años, o trabajaban de 3 a 6. Y yo hablaba de ir a la escuela solos. Claro que estas docentes me decían, nosotros no podemos pedir a los padres que dejen salir de casa solos niños de 2 años, o de cuatro. Yo digo, sí, claro, pero podéis dar algunos consejos a los padres. Por ejemplo, que cuando acompañan sus hijos a la escuela,
a la escuela infantil o a la primera etapa de 0 a 3 años, en lugar que llevarlo adentro en brazo, como normalmente ocurre, lo pueden dejar fuera de la puerta y decir, entra solo. Y si esto se consigue, después poderlo dejar 10 metros antes de la puerta y 15. Y hacer, y después llegar a la escuela también el adulto que acompaña para saludarlo, pero reconociendo que ha hecho algo por su cuenta. Bueno, yo volví a esta ciudad donde tenía este curso el mes después y estas chicas se acercaron y me dijeron, ¿sabe que lo hemos hecho? Y yo no podía creérmelo porque mi propuesta era un poco así, casi paradójica. No, no, dice, lo hemos hablado con los padres y le gustó mucho la idea y lo hicieron. Y noté dos cosas, y para mí, y lo repito muchas veces, porque esto me ha dado el valor de esta maestra que me lo contaba, una persona de valor educativo. Porque me ha dicho, noté dos cosas, que los niños que entraban en brazo a sus padres, pasaban en brazo a alguna de nosotras. De adulto a adulto. Los niños que entraban abriendo la puerta solos lo recibían otros niños. Y la segunda observación era que los niños que entraban solos no lloraban. Y para mí fue una maravilla. Digo, qué estupendo, qué maravilla. Esto es una pequeña propuesta, pero se pueden pensar muchísimas en muchos ámbitos de la vida escolar. Y para terminar, me gusta decir dos o tres cositas alrededor de la experiencia que estamos viviendo y que lamento mucho vosotros estáis viviendo de una forma más dura de la actual de nosotros. Nosotros pasamos por lo mismo antes. Estoy hablando del coronavirus, evidentemente. Y para hacer dos o tres observaciones. Lo primero es cómo con el coronavirus todos los gobiernos del mundo se olvidaron que habían ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Se olvidaron. No le pasó. Empezaron a examinar porque lo primero que hicieron es encerrarnos todos en casa. Probablemente era correcto, era lo único. Y después empezaron a pensar, a examinar que no era posible. Porque sí, tenemos que estar cerrados en casa, pero tenemos que comer. Y por lo cual empezaron a dar las normas para salir. En nuestro caso, en mi caso, que lo pasé 3 meses solo, cerrado en casa, salía una vez a la semana para comprar comida a la tienda más próxima de mi casa. Y después se empezó a pensar que no era la única necesidad imprescindible. También era la de informarse, por lo cual se podía salir para comprar periódicos. Y después pensaron que también los fumadores tenían derecho a comprar tabaco, por lo cual se podía salir para comprar cigarrillos. Y después, y por fin, se pensó que los que tenían un perro tenían responsabilidades con este animal y tenían que cumplir con los deberes que tiene un dueño de un perro. Y yo estoy de acuerdo, pero allí terminó. No se consideró que era probable que también los niños tenían necesidades imprescindibles, irrenunciables, y por las cuales no se debía decir si sí o si no, sino cómo. Y yo creo que encontrarse con amigos y jugar eran dos necesidades irrenunciables. La única que se consideró irrenunciable, yo no creo que la sea, fue la escuela. Desde siempre pasé
los niños pasan 3 o 4 meses por el verano sin escuela y no pasa nada. Al contrario, me gusta bastante a los niños esta temporada. Pero no pasa tiempo que no se encuentren con amigos y no jueguen. Juegan hasta solo. Pero el juego es una necesidad primaria y no se consideró. Y, por ejemplo, es muy interesante notar que casi siempre, no en caso de la escuela infantil, me imagino, pero seguro de primaria por adelante, se utilizaron las plataformas solo como instrumento a una vía. El maestro que habla, los alumnos que escuchan, o para dictar tareas. Podía ser utilizada distintamente, como plaza horizontal de encuentro entre pares para discutir con los alumnos, para que los alumnos se encontraran entre ellos, que discutieran entre ellos hasta jugar entre ellos. Bueno, veo que Javier ya apareció, significa que estoy terminando y termino diciendo solo una cosa, que cuando se abren las escuelas de nuevo, hay un gran problema que se pone. Espero que no se ponga por escuela infantil, pero a lo mejor se pone también en este nivel. ¿Cuánto perdieron los niños y las niñas en este tiempo de encierre y cómo podemos recuperarlo? Esto es una gran falsedad. Yo me recomiendo, no ponemos este problema, ponemos el contrario. Cuando abrimos las escuelas, ponemos el tema cuánto ganaron niños y niñas en este largo tiempo de encierro. Cuánto aprendieron con sus padres en sus casas. Y trabajamos sobre esto, recuperando todo este material precioso, dedicándole un tiempo generoso como un programa escolar, que la escuela empiece desde aquí para después desarrollarlo por adelante. Muchas gracias. Bueno, aplaudo en nombre del público. Muchas gracias, Francesco. Bueno, como siempre, un gusto, un placer escucharte. Te cuento que muchísima gente está escuchando de distintos lugares del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, Mendoza, los 4 puntos cardinales estamos cubriendo, y también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Hay gente de México, de Perú, bueno, que se sigue mucho en Perú, de Colombia, Chile, bueno, de distintos lugares de Centroamérica también. Están llegando muchas preguntas, muchas, pues, comentarios, en general te agradecen y quiero agradecer esta posibilidad de poner sobre la mesa y poder centrar la mirada en el niño, en la niña y sus necesidades y su situación en relación. Hace poco se publicó un artículo de una entrevista que te hicieron donde decías como muy muy fuerte esto de pensamos, hablamos mucho de los niños, pero hablamos poco con los niños, ¿no? Hay como distintas preguntas, distintas plataformas que están llegando y me gustaría empezar por algunas que hacen referencia a cómo en este contexto de pandemia, esto último que estabas mencionando, se ha visto la necesidad de rediscutir la relación entre familia y escuela, ¿no? Una relación siempre con algún grado de tensión, siempre con algún tipo de mirada, bueno, X, y que hoy está siendo redescubierta, y la necesidad mutua de ambos actores para completar esta tarea educativa. ¿Qué podrías decir al respecto, contextualizado en el momento que estamos viviendo? Bueno, creo que los dos temas son muy conectados. Escuchar a los niños y la relación entre familia y escuela. Efectivamente, cuando empezó todo, se habló mucho de los niños. Hablaron muchos expertos, había psicólogos que daban consejos a los padres, había pedagogos que daban consejos a los maestros,
Después a los pedagogos se añadieron los informáticos, porque los maestros necesitaban, pero no se consultaron los niños. Esto es impresionante porque el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño lo dice muy claro. Los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afecten. Y sigue diciendo que hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. ¿Qué significa? Que nuestros gobiernos prácticamente decidieron todo sin consultar a los niños, que significa de forma ilegal. Ilegal, hay que decirlo. Hay la defensoría aquí presente, hay que denunciarlo. Nosotros, cuando nos demos cuenta de lo que estaba pasando, lo primero que yo hice es enviar un mensaje a todas las ciudades de nuestras redes, invitando a los alcaldes y los intendentes a convocar los consejos de los niños, para escuchar a los niños, para hablar con ellos. Y lo hicieron. Y se hizo mucho. Se trabajó mucho con los niños. Es muy interesante notar que mientras que los niños sufrían con lo que pedía la escuela, con las tareas y tal, eran encantados de encontrarse con sus compañeros para discutir con un adulto, para dar consejos a su alcalde, a su intendente. Y salieron las opiniones de los niños. Y como las opiniones, las dos, una opinión muy fuerte era que extrañaban los amigos. La segunda es que lo pasaban bastante bien en casa con sus padres y que estaban hartos de tareas y aburridos de seguir clases en pantalla. Por lo cual salió casi espontánea una propuesta que tiene mucho que ver con la pregunta que me haces Javier, de la casa como laboratorio. Es decir, pedimos a la escuela, por favor, párate, suspende tus programas, suspende tus tareas, pide ayuda a los padres, trabajáis sobre las actividades domésticas como si fueran nuevas tareas, donde los padres son ayudantes, asistentes de laboratorio, la casa como laboratorio y los padres como asistentes, creando una nueva forma de cooperación que corresponde mucho al artículo 29. Porque en estas experiencias directas, concretas, reales, los niños se manifiestan. Es mucho más fácil conocerlos. Y por lo cual, esta forma que en Argentina ha tomado ha sido reconocida porque el Ministerio de Argentina publicó un cuadernillo exactamente sobre esta propuesta que yo había hecho en un encuentro con vuestro ministro de Educación. Trota, y este cuadernillo propone estas experiencias y creo que se está repartiendo, creo que también vosotros lo habéis recibido, no sé si a este nivel también o solo a la escuela primaria. Javier. Sí, llegó, o sea, una producción del Ministerio de Educación de la Nación, llegó a algunas escuelas primarias. Nosotros lo retransmitimos en el formato PDF, si lo podemos acercar a la asesoría también, que tiene que ver con la construcción de propuestas a partir de algunos principios de lo que está comentando Francesco. Se llamaba Saberes Cotidianos, o algo así. Ahora no me sale. Bueno, no importa. Bueno, esto me parecía más o menos sobre el tema. La colaboración entre familia y escuela es fundamental. Yo creo que sigue el conflicto. Yo lo noto en Italia, no sé si en Argentina pasa lo mismo. Creo que sí, porque muchas veces me contaron problemas de conflictos, hasta físicos, entre padres y docentes. Y esto es un desastre a nivel educativo. Es un desastre por los niños y las niñas.
Bueno, gracias. Bueno, gracias, Francesco. Estoy viendo acá en el chat que varios de quienes nos están acompañando manifiestan que se han recibido en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, en Mendoza. Hay varias preguntas también que abordan el tema del juego que tú hiciste referencia, ¿no? Y creo que parte de los desafíos es que, digo, porque cuando hablamos del juego todos estamos de acuerdo, pero ¿qué tipo de juego es aquel que realmente genera algún beneficio grande digamos, para el niño, digo? Yo creo que hoy, si nos ponemos a hablar y ponemos sobre la mesa, difícilmente alguien esté en contra de la importancia del juego, ¿sí? Ahora, adentro de esa afirmación grande puede haber distintos matices, distintas formas de entenderlo, de explicarlo. Entonces, ¿cómo podríamos identificar un juego que realmente aporte al desarrollo del niño y de la niña? Bueno, el juego es un misterio. Repito, que menos nosotros lo tocamos, mejor. Es decir, todas las veces que los adultos piensan a juegos que tengan algunos objetivos, reducen el juego a poca cosa. Por ejemplo, cuando hay juegos que se llaman juegos inteligentes, que son los peores, que son tontos. Los juegos inteligentes son la pelota, son la muñeca. Es decir, yo, para dar una respuesta muy sincera, siempre he pensado que el juguete más rico que existe es el barro, porque no es nada y puede llegar a ser todo. Fue el principal juego de mi infancia. Yo crecí mucho, desarrollé la capacidad de la mano que tengo manipulando estos materiales. A mí me gusta considerarlo como un parámetro, como un prototipo, como un modelo. Yo evalúo los juguetes de cuánto se acercan o se parecen al barro. Por esto digo que la pelota es un buen juguete porque se puede jugar en muchas maneras, solo con otra persona, con un equipo, con reglas, sin reglas, inventando nuevos juegos. La muñeca es un buen juego porque puede ser mi hija, mi madre, mi maestra, mi alumna o mi alumno. Puedo hablar con ella y decir todo lo que quiero y ella decirme todo lo que quiere. A menos que no sea una muñeca inteligente que habla sola, porque en este caso solo sabe decir lo que sabe decir, con lo cual es un juego tonto que repite siempre lo mismo. Por tantas palabras que tenga, no corresponde a mí, no dialoga conmigo. La muñeca de trapo, la muñeca de una vez, la muñeca tradicional. Y la que vale más es la que vale menos. Es decir, la que vale más económicamente. Y claro, todos los juegos de construcciones, Lego o los bloques de madera, bueno, todo lo que no es nada y llega a ser muchas cosas dependiendo de la voluntad constructiva del niño que lo juega. Pero después hay todo un mundo de juego que es la fantasía. El juego es un mundo infinito y donde es posible todo, porque lo que no se puede inventar. Por lo cual, no es que nadie puede imaginar cuánto un niño está aprendiendo jugando. Pero lo importante es que el juego no tenga objetivos. El juego no sirve para nada y no debe servir para nada. No podemos pensar en una escuela de juego. Por esto, bueno, es un tema, porque este enorme desarrollo ocurre jugando y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Cuando yo pensé en mi hijo que sabía conjugar los verbos, casi me desmaya.
a 3 años. Y cuando fue a los 6 años, le pidieron de llenar páginas de letras. Hay toda una equivocación fatal. Por lo cual yo creo que el juego es algo de sagrado. Tenemos que respetarlo. Gracias, Francesco. Una característica que tenemos como país y también como parte del planeta, como región, tiene que ver con las profundas desigualdades, ¿no? Sabemos que Latinoamérica no es la región más pobre del planeta, pero sí la más desigual, con lo cual hay situaciones muy diversas en que se vive la niñez en este momento, ¿sí? Esta pandemia, sobre todo en educación primaria y secundaria, se ha profundizado esa diferencia por la cuestión del acceso a los medios a través de donde transcurre la propuesta educativa en este momento. Nosotros hemos visto, a partir de nuestro trabajo, experiencia de lo más disímiles, desde escuelas que imprimen fotocopias y la entregan cuando las familias van a retirar las propuestas de las comidas, hasta, bueno, toda una estructuración de plataformas educativas, escolares, que permiten darle continuidad a la propuesta educativa. En ese sentido, ¿qué reflexión te merece y cómo se te ocurre vos que puede el Estado intervenir para paliar las desigualdades sociales de origen que de alguna manera se plasman en las trayectorias educativas? Esta es una pregunta muy profunda y muy compleja. Diría que es muy interesante notar cómo todas nuestras constituciones democráticas tienen un principio básico, que es que todos los ciudadanos son iguales. Pero es como si los que escribieron nuestras constituciones, después de escribir esta frase, se miraron y dijeron: pero no es verdad, es una mentira. Los ciudadanos no son iguales. Por lo cual, nuestros países, nuestros estados, asumieron este principio como un compromiso, como un objetivo. Por lo cual, es como decir, no, decimos que todos son iguales, mejor sería decir, deberían ser iguales. Y deberán ser iguales. Haremos todo lo que podemos para que sean iguales. ¿Y cuáles son las fuerzas que pueden igualar los ciudadanos? Una de estas, una de las principales, es la educación. No hay dudas. La educación, el artículo 28, que habla de la educación obligatoria, dice que la educación obligatoria tiene como su objetivo la igualdad de oportunidades. Por lo cual, nuestros países se comprometen para buscar la igualdad a través, por ejemplo, y no solo, pero también y especialmente la educación. Lamentablemente, este objetivo hasta ahora no se ha conseguido. Al contrario, los datos que tenemos, investigaciones que hemos hecho en el pasado, demostraban que desde cuando empieza la carrera escolar, las desigualdades aumentan en lugar que reducirse. La escuela es un elemento que favorece las desigualdades y no la igualdad. Esto es muy grave, esto es muy grave. Las desigualdades a los 3 años son bastante bajas y aumentan con el pasar de la edad y con el crecer de la carrera escolar. La escuela favorece la desigualdad. Yo creo que esto es un tema. El otro tema es que las desigualdades deberían ser consideradas como una riqueza y no como un problema. Es decir,
la educación debería gozar de la desigualdad. La diversidad debería ser un elemento fundante de la educación. Si el artículo 29 dice lo que yo leí, significa que la escuela favorece o debe favorecer las características de cada uno. Significa favorecer la desigualdad. Si uno nace como pintor, que sea pintor, no suspenderlo porque no escribe correctamente, sino promoverlo porque dibuja bien. Y esto vale para teatro, vale para investigación, para mecánica, vale para cualquier ámbito. Porque yo creo que el objetivo de toda la educación debería ser la felicidad, que significa la realización de sí mismo. Esto me parece que para los padres es bastante evidente. Todos nosotros deseamos que nuestros hijos sean felices. Pero no siempre es claro para el mundo de la educación formal. Parece que para un maestro que sean felices sus alumnos no sea tan evidente o tan presente. Y al contrario, creo que debe serlo. Pero entendiendo por felicidad no algo de emocional y nada más, sino conectado con el realizarse. Oliver Sacks me parece que dice una cosa muy importante hablando de este tema. Oliver Sacks era un gran neuropsiquiatra norteamericano, y yo cuando lo escuché en Roma en una conferencia, hablaba de la sordedad. Y decía, ha dicho una frase que yo repito muchas veces, que tiene toda la apariencia de ser una frase banal. Dice, los niños sordos son exactamente igual a los demás, solo que no escuchan, no oyen. ¿Y por qué digo que no es banal, sino que es revolucionario? Porque normalmente un niño sordo se considera, de parte de sus padres, sus amigos, sus maestros, y a veces por sí mismo, totalmente distinto de los demás porque no oye. Decir que es totalmente igual a los demás, solo que no oye, significa decir que en la educación hay que trabajar sobre todo lo que hay, no sobre lo que falta. Y muchas veces, repito, no creo que toque mucho la escuela infantil, que sobre estos temas es mucho más sensible, donde es mucho más posible ser sí mismos. Pero después, la escuela se enfoca casi solo sobre lo que falta. Hay que recuperar, hay que ir a cursos privados, hay que hacer, bueno, porque tiene lagunas en matemática. Bueno, pero si tiene excelencias en otro sentido, trabajamos sobre la excelencia. Yo creo que si queremos a las personas y que sean felices en el sentido, se sientan realizadas, tienen que realizarse en lo suyo, no en lo de todos. No sé si consigo... Sí, me parece sumamente ilustrativo, digamos. Muy sobre interesante. Esto me enfado mucho. Bueno, retomando el tema del rol de la educación y de la escolarización como promotor de igualdad de oportunidades, al menos, ¿sí? En nuestro país se ha dado como obligatoria la sala de cuatro. En el jardín de infantes, se tiende a la universalización de la sala de tres, pero en este momento se accede, no accede más de un 45% del grupo de niños de 3 años a propuestas educativas, ¿no? Y justamente en el nivel que estamos hablando, hay preguntas que tienen que ver con esto de qué opinión te merece estos chicos que no están alcanzados por el sistema, y las potencialidades que tiene el avanzar en un nivel de cobertura más importante,
teniendo en cuenta justamente que una de nuestras características tiene que ver con la desigualdad y la posibilidad de brindar oportunidades de acceso a prácticas culturales, tienen que ver con estos espacios institucionalizados que quizás no coincide exactamente con la realidad que puede vivir Italia o algunos países de Europa. Bueno, aquí se abren muchos temas. Uno es indudable que una buena escuela infantil tenga un valor enorme, enorme, sobre la historia de una vida, no hay dudas. Un señor que se llama James Ekman, un economista, ganó el Nobel de Economía con una investigación que demostraba que una educación infantil de alto nivel tiene la capacidad de recuperación social de niños de bajo nivel social, de muy bajo nivel social, y como era un economista, demostró que invirtiendo dinero en la primera infancia para garantizar una educación de alto nivel, se tiene una recuperación económica muy alta, tanto que pudo demostrar que cada dólar invertido en la educación de estos niños en los 20 años que tenía la investigación que han hecho, había rentado el 700%. Cada dólar rentaba 7 dólares. Por lo cual, podía decir al mundo que si tenemos poco dinero, vale la pena invertirlo en esto, porque renta mucho. Por lo cual, tenemos la seguridad que una escuela infantil de alto nivel es una inversión social impresionante y tiene un poco como otros temas muy profundos y básicos, como por ejemplo la lactancia maternal. Estos son inversiones, no son gastos. Dedicar no 4 meses o 6 meses, como es en Italia, a la lactancia, sino 2 años, como es en los países del norte de Europa, es una inversión, no es un gasto. Bueno, ahora no podemos entrar en esto. Pero el tema se hace más complicado cuando hablamos de obligar, por ejemplo, a los 4 años. Porque yo creo que la oferta educativa debería ser disponible para el 100% de los niños. Y como normalmente es obligatorio de 6 años, en Italia se discutió mucho si bajar la obligación a los 5 años. Nosotros, personalmente yo y Loris Malaguzzi, que es el director, el fundador de las escuelas de Reggio Emilia, que yo he tenido la suerte de tener como querido amigo, fuimos contrarios a esto, porque fatalmente, si hacemos obligatorio el último año de la infantil, creamos un año de preparación de la primaria. Y esto traiciona totalmente lo que hemos dicho antes, el tema de las curvas. Porque, de nuevo, la idea es que hay que preparar lo que va a venir, no aprovechar de lo que estamos viviendo. Por lo cual, yo estaría de acuerdo con adelantar la obligación solo si se supera este modelo que cada nivel prepara el próximo, que es la forma con la cual nuestro sistema educativo se empobrece totalmente. Perfecto, hay varias consultas o intervenciones al respecto de este rol homogeneizador de la escuela en general y una suerte de primarización de la educación infantil, ¿no? Como que el modelo a seguir es el de la escuela primaria y se abandonan algunas especificidades que tiene la educación. Debería ser el contrario.
La escuela que es muy interesante notar que a nivel de nuestros países, por lo menos, la escuela que funciona mejor es la infantil. Después tenemos la primaria y como subimos, la escuela derrumba. Nosotros en Italia tenemos una infantil muy buena, una primaria regular, una secundaria que mucho peor y un desastre de la superior. Por lo cual, que una prepare la otra es totalmente fuera de sentido. Sí, contra natural. Hay muchísimas preguntas, Francesco, muchas intervenciones, comentarios. La verdad que muy rico. Muchas gracias a todos por los que participan. Hay una que quiero retomar para que pregunta sobre el papel del cuaderno de clases. ¿Qué piensas sobre el papel de cuaderno de clases? Y me gustaría que lo relaciones, bueno, yo lo relacioné cuando leí, no es estrictamente la pregunta, con una de tus propuestas sobre el diario, sobre la escritura de un diario personal. Me parece sumamente rico, que creo que está también en este cuadernillo de los saberes cotidianos, pero me gustaría que compartas algo al respecto de eso. Bueno, el cuaderno de clases no sé exactamente de qué se trata. Si es algo que tiene que ver o se parece a las tareas, diría mejor no. Es decir, que los niños hagan todas las mismas cosas, así como lo pide el maestro, especialmente si es copiar algo y que todos los cuadernillos son hechos de la misma manera, esto es de una escuela que tenemos que abandonar. Es la escuela Corralito, es la escuela de los niños que no, a los cuales no le pasa nada, porque sí, claro, si yo lo tengo, los 20 niños que tengo en la clase, los tengo sentados con un cuadernillo que tienen que copiar cosas, colorear figuras, conectar líneas o hacer cosas que se consideran como preescritura. Todo esto es de un nivel bajísimo. Es la escuela que tenemos que abandonar. Esta es la escuela que prepara la primaria. Es decir, que prepara a los niños a ser peores. Y por lo cual no creo que valga la pena que nosotros nos comprometimos en esto. El tema del diario, claro que creo que era una propuesta, yo no la desarrollé mucho, pero a pensarlo ahora, era muy interesante proponerlo también a infantil. Es decir, el diario era la idea que en el tiempo de la cuarentena, del encierre, los niños podían tener cada uno un cuaderno donde escribir lo que querían, sus emociones, su rabia, malas palabras, bueno, dibujos. Y si querían, podía ser secreto. El objetivo que siempre yo recomendaba es de no perder esta experiencia, que esperamos sea la única, pero que vale la pena conservarla. Es que los niños y las niñas, cuando saldrán de este encierre, se olvidarán. En poco tiempo recuperarán, porque tienen esta capacidad, menos mal. Y es importante que la siguen teniéndola. Pero tener un documento que ayuda a recordar lo que ha pasado, yo creo que sea precioso. Para leerlo mañana, y cuando lo decía siempre, añadía, y quizás pasado mañana con sus hijos. Pensar en esta hipótesis, ¿no? De tener la posibilidad de acordarse de, claro, y después, cuando vuelvan a clase, si los niños quieren leer algunas páginas de su diario, también se puede y se puede enfrentar estas emociones. Pero creo que esto debería ser una costumbre no solo de la pandemia, sino de siempre. Es decir, que la escuela considere que los alumnos tienen un mundo emocional que puede ser privado. Y esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño, que dice muchas cosas para quien quiere conocerla. El artículo 13 reconoce el derecho de los niños a una vida íntima,
a una vida personal. Y bueno, es que muchas veces todas estas cosas se consideran como casi poesía, casi una cosa así, un poco... Bueno, muchísimas gracias, Francesco. La verdad que nos dejas muchos conceptos para seguir pensando. Claramente, hace tiempo hicimos una actividad desde Fundación y uno de los disertantes decía, no somos tan críticos de lo que están haciendo las escuelas, los sistemas educativos ahora, por el contexto de pandemia, pero sí el problema de lo que hacían antes, ¿sí? Creo que claramente se pusieron en marcha estrategias de lo más diversas para afrontar una situación para la cual no estábamos preparados, ninguna de las instituciones estábamos preparados, y hubo respuestas que salieron con un esquema de emergencia. Claramente hay un gran desafío para pensar esto ya a futuro, ¿no? La emergencia no es que ha pasado en el sentido que termina, sino que el periodo de adaptación, uno podría decir que ha transcurrido en nuestra provincia, en Córdoba, ya se ha explicitado, se ha hecho oficial que no van a volver las clases presenciales este año. Entonces, claramente, necesitamos estructurar una propuesta 2021 ya con unas características que vayan más allá de la emergencia, ¿no? Y creo que en esto de construir nuevas formas de trabajo, el volver a poner al niño en el centro es sumamente importante. Y en eso, bueno, tener en cuenta tus enseñanzas, como siempre, son sumamente valoradas. Desde Fundación Arcor estamos muy, muy contentos, muy agradecidos de tu participación y de la Defensoría en la organización y la invitación para participar de esta actividad. Yo los despido, les agradezco en nombre propio y en nombre de Santiago antes. Y quería, bueno, dejarle a Amelia que pudiera cerrar esta jornada. Antes que cierres, dos o tres cosas. En primer lugar, agradecerles a ustedes el trabajo conjunto con nosotros, pero además contarle a Francesco que, bueno, estamos en sintonía con muchas de tus apreciaciones que han sido claramente potentes, tus declaraciones, ¿no? Y que creo que nos ayudan en un momento donde en nuestro país y en nuestra provincia se debate fuertemente el tema de la educación. Y creo que la principal luz que nos has dado es que a mí me ha tocado ser ministro de Educación hace 15 años, ¿no? Y ya desde aquel entonces veníamos diciendo que se necesitaba otro sistema educativo, otra mirada de la escuela. Necesitábamos disrumpir sobre aquello que ya habíamos naturalizado y automatizado. Y me parece que algunas pistas que nos has dado hoy sobre la escuela nos ayudan a pensar que hay otros modos de enseñanza-aprendizaje que tenemos que instaurar, otras estrategias y alternativas que tenemos que pensar, y me parece que las pistas que has dado resultan muy iluminadoras. En segundo lugar, contarte que en nuestra provincia, en esto de trabajar sobre la inversión en la primera infancia, nosotros además del el nivel inicial de educación formal, tenemos múltiples espacios de cuidado y crianza destinados y ubicados sobre todo en los sectores más vulnerables. Córdoba tiene casi 500 espacios de salas cunas, salas de cuidado, de acompañamiento, que trabajan con las familias, con las mamás, donde también estos cuadernillos de nivel que comentabas hace un rato han sido repartidos, donde seguramente tenemos también mucho que aprender y que desde nuestra Defensoría la principal preocupación es siempre poner en valor la palabra y la opinión de los chicos, y siempre decimos que poner en valor la palabra no es solamente la palabra oral, es también aprender a percibir sus emociones, sus sentimientos, sus gestualidades, y acercarnos y ayudarlos a ser felices. Esto creo yo
que es una idea muy potente, sobre todo cuando cada día nosotros recibimos muchas consultas y asistimos a muchas familias que están en situaciones críticas, donde se vive la violencia, donde no todos los papás registran este deseo de que sus niños sean felices, ¿no? Y entonces estas reflexiones tuyas nos ayudan, en primer lugar, a repensar nuestras intervenciones con las familias, con los espacios de cuidado, con la propia educación formal, que necesita repensarse y romper viejos esquemas, ¿no? Así que queremos agradecerte, esperamos que cuando hagamos nuestro Congreso Mundial puedas acompañarnos para que podamos intercambiar en un mano a mano interpersonal todas estas ideas. Y de paso, y antes de darte la palabra final, quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando, que son de distintos países y de todos los puntos de nuestro país y de nuestra provincia, decirles que estamos iniciando desde esta semana también un programa de acompañamiento a las familias y a los adultos en tecnología, porque la tecnología es un desafío que vamos a tener que abordar de un modo distinto. Y bueno, y estamos generando una plataforma particular, invitarlos a que desde nuestras redes puedan utilizar todas estas herramientas que estamos poniendo a disposición de la comunidad. Francesco, infinitamente agradecidos, porque cada palabra tuya es para nosotros un aprendizaje. Esto quedará en nuestras redes y por supuesto que vamos a seguir profundizando cada una de estas ideas, porque nos has dado una nueva luz para cada una de nuestras miradas sobre la convención, que es el corazón del quehacer de esta defensoría. Te dejo la palabra final y luego de esto ya vamos a cerrar la transmisión. Gracias, Francesco, gracias, Javier, gracias a todo el equipo, porque para hacer esta transmisión y hacerla correctamente hay todo un equipo de gente que está trabajando desde lo técnico, desde los contenidos, desde todo lo que hacemos como capacitación en la Defensoría, y yo sería desagradecida si no reconociera que esto es posible gracias a tanta gente. Gracias, Francesco, te dejo la palabra final. No, nada, creo de haber hablado bastante. Gracias por tus palabras, gracias a Javier, gracias a todas y todos que han escuchado. Diciendo solo una cosa, que lamento mucho que estas cosas a veces un poco duras que yo digo a quien me escucha, lo reciben siempre los que menos lo merecen. Porque lo que merecerían más estas críticas son las que no escuchan, que no están presentes. Pero bueno, igualmente creo que sea útil para que sea un momento de intercambio entre nosotros. Un saludo y un abrazo fuerte, esperando que pronto podamos de nuevo abrazarnos de verdad. Te abrazamos desde acá, te agradecemos y creemos que no hay ninguna palabra que quede, creemos que todas las palabras quedan sembradas en tierra fértil y esperamos que cada uno de los que hoy lo ha escuchado sea realmente un difusor de estas ideas. Desde ya contás con la Defensoría y conmigo personalmente y con todo nuestro equipo de la Defensoría para que, bueno, podamos seguir difundiendo ideas que sean realmente disruptivas. Nosotros creemos que el tiempo, este tiempo es un tiempo de mucha oportunidad. Creemos, nos ha encantado que digas que los errores son en realidad una conquista y estamos dispuestos a seguir trabajando para que todos podamos preguntarnos y repreguntarnos de qué modo hacer más felices a nuestros chicos. Muchas gracias a todos y con esto cerramos la conexión. Te abrazamos desde Argentina. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Capacitación virtual para adultos. Herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital.
A lo largo de esta capacitación podrás ver diferentes temáticas sobre ciudadanía digital, crianza y vínculos digitales, intimidad y sexualidad en medios digitales, violencia y acoso en redes y gestión de relaciones digitales. Esta capacitación es online y podrás realizarla a través de una plataforma virtual con 6 módulos y recursos adicionales. Podrás finalizar el cursado con un taller práctico integrador. La duración de esta capacitación será de 2 semanas. Las inscripciones están disponibles en la web de la Defensoría. Para más información, escribinos a capacitacion.ddna@gmail.com o ingresá a nuestra web. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos. Para inscribirte a la capacitación virtual, herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, tenés que ingresar al sitio cursosddna.online. Una vez allí, tenés que hacer clic en el botón que se llama Registrarme, para crearte un usuario que te va a permitir acceder a esta plataforma donde estará cargada la capacitación. Luego, deberás completar todos los campos: nombre y apellido, DNI, país y provincia y ocupación. Además, deberás consignar tu mail y elegir una contraseña. Con ese mail y esa contraseña vas a poder iniciar sesión después para realizar el curso. Una vez completados todos los campos, tenés que hacer clic en el botón que dice Registrarme. De esta forma, vas a ver en pantalla una ventana que dice que te registraste correctamente. Luego, vas a tener que iniciar sesión con el mail y contraseña que señalaste anteriormente. Una vez dentro del curso, vas a encontrar la capacitación virtual y tenés que hacer clic en el botón Inscribirme. Allí vas a encontrar un formulario para completar los últimos datos para tu inscripción. Cuando hayas terminado de llenar todos los campos del formulario, deberás hacer clic en el botón Enviar. Nuevamente, si seguiste todos los pasos, verás en pantalla una ventana que te indica que tus datos se han registrado correctamente. Así, verás en pantalla el curso con un botón que dice Pendiente, ya que tu inscripción está siendo procesada. Cuando tu solicitud esté aprobada, recibirás en tu mail las instrucciones para comenzar con la capacitación. Capacitación virtual para adultos. Herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. A lo largo de esta capacitación podrás ver diferentes temáticas sobre ciudadanía digital, crianza y vínculos digitales, intimidad y sexualidad en medios digitales, violencia y acoso en redes y gestión de relaciones digitales. Esta capacitación es online y podrás realizarla a través de una plataforma virtual con 6 módulos y recursos adicionales. Podrás finalizar el cursado con un taller práctico integrador. La duración de esta capacitación será de 2 semanas. Las inscripciones están disponibles en la web de la Defensoría. Para más información, escribinos a capacitacion.ddna@gmail.com o ingresá a nuestra web. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos. Para inscribirte a la capacitación virtual, herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, tenés que ingresar al sitio cursosddna.online. Una vez allí, tenés que hacer clic en el botón que se llama Registrarme, para crearte un usuario que te va a permitir acceder a esta plataforma donde estará cargada la capacitación. Luego, deberás completar todos los campos: nombre y apellido, DNI, país y provincia y ocupación. Además, deberás consignar tu mail y elegir una contraseña. Con ese mail y esa contraseña vas a poder iniciar sesión después para realizar el curso. Una vez completados todos los campos, tenés que hacer clic en el botón que dice Registrarme. De esta forma, vas a ver en pantalla una ventana que dice que te registraste correctamente. Luego, vas a tener que iniciar sesión con el mail y contraseña que señalaste anteriormente. Una vez dentro del curso, vas a encontrar la capacitación virtual y tenés que hacer clic en el botón Inscribirme. Allí vas a encontrar un formulario para completar los últimos datos para tu inscripción. Cuando hayas terminado de llenar todos los campos del formulario, deberás hacer clic en el botón Enviar. Nuevamente, si seguiste todos los pasos, verás en pantalla una ventana que te indica que tus datos se han registrado correctamente. Así, verás en pantalla el curso con un botón que dice Pendiente, ya que tu inscripción está siendo procesada.
Cuando tu solicitud esté aprobada, recibirás en tu mail las instrucciones para comenzar con la capacitación. Capacitación virtual para adultos. Herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. A lo largo de esta capacitación podrás ver diferentes temáticas sobre ciudadanía digital, crianza y vínculos digitales, intimidad y sexualidad en medios digitales, violencia y acoso en redes y gestión de relaciones digitales. Esta capacitación es online y podrás realizarla a través de una plataforma virtual con 6 módulos y recursos adicionales. Podrás finalizar el cursado con un taller práctico integrador. La duración de esta capacitación será de 2 semanas. Las inscripciones están disponibles en la web de la Defensoría. Para más información, escribinos a capacitacion.ddna@gmail.com o ingresa a nuestra web. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos. Para inscribirte a la capacitación virtual, herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, tenés que ingresar al sitio cursosddna.online. Una vez allí, tenés que hacer clic en el botón que se llama Registrarme, para crearte un usuario que te va a permitir acceder a esta plataforma donde estará cargada la capacitación. Luego, deberás completar todos los campos: nombre y apellido, DNI, país y provincia y ocupación. Además, deberás consignar tu mail y elegir una contraseña. Con ese mail y esa contraseña vas a poder iniciar sesión después para realizar el curso. Una vez completados todos los campos, tenés que hacer clic en el botón que dice Registrarme. De esta forma, vas a ver en pantalla una ventana que dice que te registraste correctamente. Luego, vas a tener que iniciar sesión con el mail y contraseña que señalaste anteriormente. Una vez dentro del curso, vas a encontrar la capacitación virtual y tenés que hacer clic en el botón Inscribirme. Allí vas a encontrar un formulario para completar los últimos datos para tu inscripción. Cuando hayas terminado de llenar todos los campos del formulario, deberás hacer clic en el botón Enviar. Nuevamente, si seguiste todos los pasos, verás en pantalla una ventana que te indica que tus datos se han registrado correctamente. Así, verás en pantalla el curso con un botón que dice Pendiente, ya que tu inscripción está siendo procesada. Cuando tu solicitud esté aprobada, recibirás en tu mail las instrucciones para comenzar con la capacitación. Capacitación virtual para adultos. Herramientas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. A lo largo de esta capacitación podrás ver diferentes temáticas sobre ciudadanía digital, crianza y vínculos digitales, intimidad y sexualidad en medios digitales, violencia y acoso en redes y gestión de relaciones digitales. Esta capacitación es online y podrás realizarla a través de una plataforma virtual con 6 módulos y recursos adicionales. Podrás finalizar el cursado con un taller práctico integrador. La duración de esta capacitación será de 2 semanas. Las inscripciones están disponibles en la web de la Defensoría. Para más información, escribinos a capacitacion.ddna@gmail.com o ingresá a nuestra web. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos.